Eivor, ha llegado la hora. Nuestra hora. ¿La hora de qué? De mi gloria final. ¿Tu gloria final? Temo preguntar qué significa eso. ¿Acaso no he sido claro? Mi estancia en Midgard ha terminado. Quiero ver el salón de mis ancestros. Si quieres morir, no seré yo quien te mate. No hablo de la muerte, Eivor. Hablo de la vida. Vida y gloria eternas. Sé que estas semanas he estado envuelto en una bruma, que pronuncio palabras que no comprendes del todo. Tan solo te pido que confíes en mí una vez más. Será mi última travesía a Noruega, para despedirme de mi padre y cumplir mi destino. ¿De vuelta a Noruega? Antes debo hablarlo con Randvi. Haz lo que debas. Aguardaré tu respuesta en el muelle. No me hagas esperar. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué me puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no, hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo. Dice haberla visto antes. Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía, daré por cierta su palabra. Se llama Nessa. Cuando tengas todo listo para zarpar, búscala en los muelles. Lo haré ahora y acabaré con Gorm, hijo de Kjotve, donde las valquirias no puedan encontrarlo. Es un viaje largo, Eivor. Ten cautela. Buenos días, ¿cómo estás? Nessa, ¿verdad? Soy Eivor. Randvi me ha dicho que serás mi guía. Así es. ¿Quieres surcar los mares hasta la tierra de San Borondón, me equivoco? Randvi la llamó Vinlandia. Lo mismo da. Son 3 semanas en Drakkar. Arduas, aburridas y posiblemente mortales. Si sobrevivimos, me aseguraré de compensártelo. Eivor, antes de partir, a tu llegada deberás ir vestida de esclava. Si te vieran tal cual, levantaría sospechas. Gorm dirige ese nuevo campamento y prácticamente todos sus hombres le serán leales. Bien pensado. Me preocupo por nuestra querida Drenger.
Lo primero es lo primero, Eivor. Mi barco, mis normas. Segundo, obedece las normas. Tercero, si las obedeces, vivirás. Entendido. Bien. Avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en marcha. ¿Todo listo para zarpar? Dejaré mis trastos y me vestiré para la ocasión. Zarpamos a Vinlandia. ¡Sube! ¡Nos marchamos ahora! Tres semanas en las sendas de ballenas. Tierras de sagas, de montes de hielo y reinos de piedra. Todo por matar a un hombre. Gorm, hijo de Kiotbe, el enemigo de mi padre. ¿Qué ardides tramará la Orden tan lejos al otro lado del mar? Ella parece estar al mando. Iré con cuidado. Aquí no tengo amigos. ¡Tú! Pareces más fuerte que la mayoría. Dime cómo te llamas. Yora, de York. Tienes nombre de caballo. Mi padre nunca quiso tener hijos. ¿Dónde estamos? Nyhofen. No aparece en ningún mapa. ¿Nos asentaremos aquí? No es nuestra intención. Demasiado salvajes en los bosques. ¿Son peligrosos? Preguntas demasiado, caballo. Tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene. Ahora, descarga ese barco. ¡Hilde! 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 No encontramos a Olaf. Por las nalgas de Loki. No podemos enviarle suministros a Gorm sin su ayuda. Pues llevadlos a los campamentos más cercanos. Los hombres de Gorm se encargarán del resto. Déjame ir. Puedo llevarle esos suministros a Gorm. De eso se ocupa Olaf, caballo, no tú.
Quédate en este puerto y no estorbes demasiado. Pregunta por ahí. Alguien tiene que saber a dónde ha ido Olaf. Si encuentro al tal Olaf, quizá me diga dónde está Gorm. Nessa, ¿pondréis rumbo a Inglaterra? En efecto. ¿Todo listo para volver? No, todavía me queda alguna tarea. No te demores. Hay que estar allí antes de que los vientos invernales sacudan el mar. Elspeth, me estaba preguntando, ¿no habrás visto al hermano de Hilde? ¿Olaf el desdichado? ¿Por qué? ¿Acaso te has enamorado? ¿Es eso? No, no. Simplemente me preocupo por él. Bueno, pues tengo malas noticias, muchacha. Imagínate a Gorm gritando, ¿qué pasa aquí? ¿Quién ha entrado en mi almacén? Y mirando a Olaf a la cara. ¡Oh! ¡Olaf! Pobre hombre. ¿Y después qué? ¿Está bien? Olaf intentó huir y dijo que no estaba robando, que era para comer. Pero Gorm se negó a creerlo. No soporto oír ni una palabra más. Pobre Olaf. ¿Y pensar que estará herido o algo peor? ¿Comerciar? ¿Con quién iba a comerciar ese Olaf? No, dile a Gorm que ha huido del almacén. Mientras Gorm no esté aquí, yo no me preocuparía. Deberías, es a ti a quien se le ha escapado. Tal vez, pero zarparé a Inglaterra en cuanto amanezca. Que Loki devore este lugar. ¿Dónde está Gorm? Tiene que recoger sus suministros. Tan solo Olaf lo sabe, pero ha sufrido un accidente. Olaf el desdichado, el muy idiota merece ese apodo. Lo que es una desdicha es esta condenada expedición. Ese tal Olaf detesta servir a Gorm. Tal vez pueda serme de ayuda. Le dio una paliza a Olaf. Lo apaleó y lo encerró en el almacén. ¿Sabes por qué? Porque Gorm lo descubrió robándole. Pudo pretenderás robar nada, ¿verdad? No, no. Bien, pues menos llorar y más trabajar. El almacén de Gorm. Buen punto de partida. Helgi, sírveme un cuerno de ese hidromiel tan rico. ¿Quieres? Tengo cerveza, Aud, pero no hidromiel. ¿Qué? Si teníamos un barril entero. Gorm se lo estampó a Olaf en la cabeza allí mismo, en el almacén. Por el Mjolnir. Estoy harta de este lugar. Mándame a casa, Helgi. Dicen que Gorm le ha zurrado a Olaf. Sí. Le robaba productos para comerciar con los Skrull. Con que Gorm lo sacó del almacén para palearlo, ¿no? Eso explica todo el desorden. El tal Olaf comerciaba con los lugareños. Me alegra saber que aquí hay más gente. Cajas rotas. Alguien se escapó, dejando un rastro de sangre.
Olaf puede ser la clave para hallar a Gorm. O al menos será un aliado útil. Alguien forzó el cerrojo y huyó. O se lo llevaron. Podría ser un rastro. Pasó por aquí y dejó esto hecho un desastre. Puede que fuera Olaf. Huellas, tal vez de Olaf. Conduce a un terreno elevado. Bien, así me orientaré. Explora la zona, Sinin. Parece que esos dos son los líderes. Habrá que probar. Saludos, amigos. ¿Podremos entendernos? Oya, cañatera que eronu.
¿Alguien habla nórdico? ¿O sajón? Zazadeguat giga yungwe, yate de wayanderi. Yate yungwe yehrize onanzini toditni gunhra di hantos ne ga'a. Giga odzita'a, wa onatsitne giga yungwe. Tigade natne'e. Se llama sinin. Significa conocimiento. Yanja dahawe giga, zinue oya ganyatara keronu y tres, danu ahinasku. Ahoya dagenha toka ahuna darohage giga. Sinin, has hecho nuevos amigos. Estas cabañas y ropas, ¿todavía sigo en Midgard? En las sagas, las cataratas son lugares de poder. Giga oya ganyatara keheronu rodaska. Ese idioma sí que lo conozco, aunque parecen palabras de loco. Zatunde gantiga rojadatku zatzetsant toga askwen toner. Era ancha da hawite negaa. Luego arrojé mi ojo al foco. Parecen los bramidos de un vidente. ¿Quién eres? Soy Olaf. Aunque me llamen el desdichado, no debes creerles. ¿Y dónde está...? Prométeme que será rápido. ¿Cómo? No me apuñales por la espalda, Drenger. Como Siegfried o al dragón. Por favor. No estoy aquí para matarte. He venido a por Gorm. ¿No pretendes matarme? Hoy no. Entonces, aléjate de Gorm. Ese hombre no tiene ni un ápice de bondad. ¿Por qué querrías acudir a alguien tan horrible? Es una cuestión de honor. Y Gorm tiene una gran deuda conmigo. Dejémoslo ahí. Ah, bien. Sí. El honor es bueno. Olaf te ayudará. Olaf te ayudará con mucho gusto. El honor es lo único que importa, sí. Lo único. He visto indicios de una pelea en tu campamento. ¿Ocurrió algo entre tú y Gorm? Nada importante. No le gustaba que yo comerciara con los aldeanos. De modo que me sacudió y me encadenó. Pero me escabullí. ¿Quién es el desdichado ahora? ¿Sigo vivo? Sí. Sigo vivo. Bien. Dime dónde está Gorm. No puedo. Está lejos. En los campamentos del bosque. Están muy bien defendidos. Podría estar en cualquiera. ¿Campamentos? ¿Es que pretende asentarse o acaso busca algo? Busca, sí. Siempre busca algo, pero nunca encuentra nada. Condenado Bakraut. ¿Y dónde están esos campamentos? Te los mostraré. Sígueme, sígueme, sígueme. Hola. ¿Puedo preguntarte algo? Olaf te explicará cuando sepa. Mi nueva y fornida amiga. ¿Por qué surcó Gorm el mar para venir a este páramo sin nombre? No vale la pena correr semejante riesgo. Gorm lleva consigo un cristal que habla. Le dice a dónde debe ir y qué debe hacer. ¿Un cristal parlante? Es cierto. La piedra élfica le dice que busque y él obedece. Si le dice que cabe, cava. ¡Qué gran misterio! ¿Y qué es lo que busca? Es un misterio que no quiere revelar. Pero mi corazonada es certera. Busca las puertas de Jotunheim.
en la otra orilla. Uno de los campamentos de Gorm. Son todos así, idénticos. ¿Dices que están muy defendidos? Desde luego. Por feroces guerreros que atacan a cualquiera en cuanto lo ven. Y están todos muy bien armados. No como tú, que vas equipada como un mozo de cuadra. Basta muy poco para matar a un hombre. Pero el acero afilado ayuda. Cierto. Me vendría bien tener armas mejores. Olaf te ayudará. Reúne minerales y pieles para comerciar. ¿Aquí encontraré minerales y pieles? Por supuesto. En el bosque y en los campamentos aún hay más. Así podrás comerciar con los lugareños. Tan fácil como sonreír. Pero no entiendo su idioma. ¿Podrías traducirlo por mí? No es necesario. Hablamos por señas. Tan solo acércate y comercia con ellos. Aquí tienes algunos productos para empezar. Gracias por todo, Olaf. Hasta que te diga lo contrario, no hables de esto con nadie. Sería una buena idea comerciar. Ahora que estoy aquí. Parece que está ansioso por comerciar. Hasta luego, ya nos veremos. Puedo adentrarme en el bosque e ir a por Gorm. O reunir materiales y cambiarlos por armas mejores. Yawa.
desde Duhunzoni. Tengo que irme.